Dice, sea la igualdad A por X más B por A. Ya la he liado. Más B igual A. Te dice, donde X, A y B son matrices cuadradas de la misma dimensión. Despeja la matriz X. O sea, que te lo piden, cae en selectividad despejarlo. ¿Ves? Ya está. No importa que yo lo explique. Que hay que hacerlo despejando. Lo dice el hombre malo de selectividad. Entonces, usted me está diciendo que no sabéis hacer esta ecuación. No sabéis hacerla. No sabéis. No sabéis. Me lo estáis diciendo. No sé. No sabéis hacerla, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Y qué queda? ¿Y ahora qué se hace con el 2? Pero en las matrices no se puede. Hace esto con la calculadora, a ver lo que da. 2 gorrito menos 1 por 8. Da lo mismo. Increíble. Es que 2 elevado a menos 1 es un medio. En las fracciones, o sea, en los números sí lo puedo hacer, en las matrices no. Entonces, esto que he hecho aquí es lo mismo que hace aquí. Voy a poner otra vez. No, vamos a ver. Lo que está sumando, pues está restando. Pero lo que está multiplicando, si son matrices, no puede pasar dividiendo. Si es un número, sí. No sé. Espérate que lo haga. Tan difícil, a ver, tan difícil es poner esto. ¿De verdad que es tan difícil? Esto, pone eso. No. De verdad que es tan difícil decir, mira, la A está aquí. Mira, os voy a explicar cómo se lo explico a los niños, sí. Esto es Río del Amor, ¿vale? El Río del Amor. Y es un río que tiene poder especial. El agua que va por ahí te cambia de sexo. Tú pasas por ahí, y si eres tío, eres tío, y si eres tía, eres tío. Entonces, cuando la A pasa por aquí, cambia de sexo, y cambia de sexo esto. Te ponemos menos uno aquí. Es que no entiendo la dificultad de... Es que aunque sea aprendérselo de memoria, que esto pasa aquí, y que esto, si fuera al revés, pasaría al revés, yo creo que ya es negar la simplicidad. Ya decir, no quiero aprendérmelo. Porque no quiero. Ya está. Si fuera así, sería al revés. Y está por detrás, al zartar, pues zarta por detrás. ¿Cómo? En este por delante y en este por detrás. Vamos a hacer las cosas como con los niños chicos. Esto te pondría por delante. ¿Vale? Y si está por detrás, se pone por detrás. Y ahora quiero que me copie esto 10 veces. Ya está, como con los niños chicos. Copiarlo 10 veces, a ver si se os queda. Y dejáis de decir, no sé, es muy difícil, no me va a salir.